Recientemente falleció el sociólogo Bauman, uno de los intelectuales más brillantes de nuestro tiempo. Bauman se hizo famoso, entre otras cosas, por el concepto sociedad líquida, donde apunta que la sociedad moderna se caracteriza por la gran incertidumbre, por la rapidez de los cambios provocada por Internet, las redes sociales y las tecnologías de la información, y por la extrema movilidad de las personas y el relativismo de ideas y valores. El diagnóstico de este pensador es muy certero y se puede aplicar perfectamente al mundo de las empresas, porque nos movemos en una economía líquida. De hecho, el título de mi último libro, que es este, Triturad los planes estratégicos, quemadas las previsiones, que es la recopilación de mis artículos de opinión en la revista Castilla y Long Económica durante los últimos 10 años, refleja precisamente eso: que nos movemos en unos mercados en plena transformación y con desafíos constantes. Esta economía líquida en la que nos movemos impide a empresarios y directivos hacer planes estratégicos a medio y largo plazo y sobre todo nos exige estar atentos a todos los cambios y transformaciones que se producen en cualquier sector porque en cualquier momento nos pueden afectar.